Buenos días, compañeros. Comenzamos una aventura más aquí en la región suroeste del estado de Chihuahua, aquí al lado de nuestros compañeros. ¿Cómo andamos, Dan? Buen día, con todas las ganas, vamos a ver qué sale hoy. Eso es todo, aquí andamos echándole ganas. Aquí andan los compañeros. ¿Cómo andamos, Ramón? Todo dar. Eso. Volviendo a las andadas, vamos eso, a ver. Eso, regresando nuevamente. Eso es todo. Martín, ¿cómo andamos? Excelente, a darle un rato aquí. ¿Qué se espera de esta aventura? Que salgan muy buenas cosas. Eso es todo, muy bien, muy bien. Compañeros, pues aquí andamos echándole ganas. Ahí andan algunos otros compañeros. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Una aventura más, acompáñenos, síganos, denos like y andamos con toda la actitud. Excelente, excelente. Aquí ya venimos por el arroyo, ya llegamos. Le cobramos 5,000 pesos. Ahí es que copia. Gente, vamos a ver qué sale. Pac-Man. Bueno, compañeros, estamos aquí en unas ruinas, más de 200 años de antigüedad. Por aquí nos dieron la oportunidad de dar una prospectada. No tuvimos mucha suerte, pero pues aquí pueden ver lo grandioso que eran, ¿verdad? Es como un casco de hacienda este de aquí. Este es el patio central. Y aquí vamos a dar un pequeño recorrido por las habitaciones. Ya están los compañeros ya esperándonos para la retirada. Un saludo, compañeros, aquí andamos echándole ganas en una de nuestras aventuras. Ay, no se me va a caer esta viga. ¿Cómo ven? Híjole, aquí andamos echándole ganas. Un saludo, que estén todos ustedes muy muy bien. Continuamos. Aquí seguimos en la aventura. Estas bonitas ruinas, miren, escondidas aquí en medio de la nada. Aquí estamos con Edwin. ¿Cómo andamos, compañeros? Aquí estamos escarbando un tono que nos dio. A ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que nos sale. Estamos aquí en un lugar muy viejo. Según los pobladores de aquí, son de 1762 todas estas ruinas. Aventurándonos al más allá. Bueno, compañeros, vamos a seguirles. Aquí les platicamos cómo nos fue. A ver, aquí estamos viendo a los compañeros. Están cruzando el río. Allá están las ruinas de la ex hacienda. Vamos a ver cómo nos va. Acá tenemos a otro intrépido compañero. Lo voy a usar para brincar el río. Vamos a ver cómo
salto con garrocha. ¿Qué, mira, el salto con garrocha o qué? Vamos a ver cómo nos va. Y a orillas del río Bravo. Es nomás que chulada de lugar. De ruinas. Ahí vamos a llegar. Aquí venimos, compañeros. Cruzamos el río. Vean qué agradable tarde nos tocó. Vamos aquí a llegar a una hacienda. Ahorita le preguntamos al compañero el nombre de la hacienda. En medio de la nada, totalmente. No sé cómo le hacen para. Le hacían en aquellos tiempos para, pues, trasladarse, para las necesidades básicas, ¿no? Salud, un médico, etcétera. A ver qué nos encontramos aquí en estas ruinas. Continuamos. Tenemos al compañero Andrés que. Y un sonido bueno, Andrés. Un tono más o menos bueno. Ándale. Que nos sale una laminita. Las clásicas. Las clásicas laminitas. Ah, caray. ¿Mineral? ¿Sí? Sí, están pesados tú. Ah, que la. Una piedra mineralizada. Ay. Ándale. Órale. Continuamos. Ahí viene la tormenta, ahí viene la tormenta. Pues, vámonos, vámonos. Híjole, miren, nos agarró el agua. ¿Cómo están los cerros? Ya viene el agua, ya viene el agua. Aquí la tenemos. Aquí andamos cerca de las ruinas que venimos a prospectar, pero como pueden ver, nos agarró el agua. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andan? Oh, chulada, chulada, refrescaditos. Eso. Con el agua, es una aventura, ¿no? Lo que no le puede. ¿Cómo anda, Martín? Excelente, bien frescos. Eso es todo. Chida la lluvia. Eso. Escalones. ¡Ajúa! ¿Están dentro del carro? No. ¡Ay, güey! ¡Júntense! Aquí vamos a cruzar, compañeros, el puente colgante. Excelente, excelente aventura aquí. Nos agarró el agua. Y aquí venimos, mira, como pueden ver. Fíjense nomás. Muy bien. Saludos, una bonita aventura. Excelente, excelente clima, excelente lugar. No pudimos haber escogido mejor lugar. Lástima que no han salido buenas reliquias ni monedas, pero aquí seguimos, continuamos en esta hermosa aventura. La lluvia, muy muy a gusto, muy muy a gusto. ¡Le corremos, le corremos!
Híjole, aquí vamos con el compañero Martín, que acaba de sacar una moneda. ¡Miren! Espérese, porque lo está firmando acá Edwin. No sé qué. Miren, aquí tenemos, compañeros, una moneda. Una moneda, moneda. Miren. Híjole. Oigan, y se la sembré en los pies y no la vio, hombre. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Está rara la moneda esta. A ver, oiga. Ahí está el aguilito, ¿qué es esto? A ver, oiga. Oiga, siendo un indio. Es como un indio. No, no es indio. ¿No es indio? Mire, trae el águila. No, es un indio octavo. Ah. Mire. Pues no, no. A ver, voltéla. Tállele. Es que está muy verde este lado. Y mire, sin ver el número. Nomás como, para cubrirlo del agua. Un cubrebocas, sirve para todos los cubrebocas. No sé, un resplandor, oiga. Oiga, se ve un resplandor. Y luego al otro lado un águila. Es un gorro frígido. Sí hay, compañeros, aquí sí hay. Pero parece un indio, ¿eh? No, ¿qué es eso? No, un gorro frígido y... Pues no. ¿No se le ve? No, un gorro frígido con un resplandor. Bueno, compañeros, si quieren saber qué fue la moneda... Vénganse. Vénganse, déjense venir. Pero está interesante. Continuamos aquí. Ahorita les mostramos qué es lo que salió. El nombre sea de Dios, aquí andamos echándole, oiga, echándole ganas. Vamos a ver. Es el águila vieja, el águila imperial, mire. Mire, está volteada de lado. Está muy, este no es el águila normal. Y luego trae gráficas. No le ve usted aquí la fecha, aquí abajo, aquí. Ahí se le ve la fecha. A ver, aquí traigo los lentes. Dice estado. De estado. No, está, de otro estado ese, estado de... De Durango. De Durango, ¿verdad? Sí, es de Durango. Es un octavo de Durango. ¿Un octavo de Durango? Es de los del gorro. Muy bien conservado. Sí. Ok, compañeros, continuamos. Felicidades, Martín. Gracias. Seguimos aquí en el lugar indicado. Dani parece que fue... Nos acaba de hablar nuestro compañero Martín. Al parecer, otra moneda. Vamos a ver. Ya me cambió el tono. Sí, ya está fuera. Sí, ya está fuera. Vamos a ver. No te caigo. Hijo, la otra moneda. No. No, hijo. ¿Qué es eso? Una laminita, ¿no? No, es una. Una figurita, mire. Ay, caray. ¿Qué es? Como una medalla, ¿no? ¿Verdad? Pues parece. ¿Qué será? Esta. Es como una. Un broche, ¿será? Como un brochecito, mire. Está cotorrón, mire. Tiene eso como. Mira, arriba. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos, Martín. Felicidades, felicidades. Mira, aquí se junta del lote donde sacó la moneda. Ahí está. Bueno, compañeros, pues al parecer es un buen tono, ¿eh? 21, 25, 24, 22. Aquí anduvimos dándole. Ya está afuera, como pueden ustedes ver. Vamos a ver qué nos vamos encontrando aquí. Está lloviendo, leve. Esa lluviecita moja tontos, como le llaman. Vamos a ver qué nos encontramos, porque dio buen tono. A ver si es cierto. Vamos a ver dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita. A ver, oigan. Pues está chiquito el rollo aquí, porque no lo encuentro. O
me la robaron, a ver qué pasó. Parece que aquí la traigo. A ver. Híjole, miren, una punta de como alambre, no sé qué fue. Bueno, se la vamos a poner por allá. Vamos a echar el aparato porque sonaba muy bonito sonaba. A ver, ¿qué fue lo que pasó? No, 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 miren, miren, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, vamos a ver de vuelta. Pues como que no. Si dice el team pointer que sí. No se deja el alambre o lo que sea. Miren, 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 miren. Moneda, 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 moneda. Y parece platita, señores. Parece plata. Este tono que nos dio. A ver, vamos a ver. Bueno, pues también sucia. Bien sucia. Pero pareciera, compañeros, que es plata, Pareciera plata. Vamos a ver. Vamos a verla. No, no, no es plata. Es un centavo de 1800, 1999. Ahí está. Continuamos. Una, y va por la otra. Aquí estamos agarrando un tono bueno, compañeros. Bueno, ya no, ahí está. Vamos a ver qué nos da nuestra madre tierra. A ver qué es lo que nos ofrece en esta ocasión. A ver si sale. Sale la, las moneditas. Que salgan las monedas. A emocionarnos. Llevamos todo el día prospectando desde, pues no muy temprano, salimos ahora. Como eso de las 8. Más o menos. Bueno, miren. Los tonos que está dando el Equinox, Vamos a ver. Vamos a ver. Híjuela, miren, casi, casi, casi moneda. Un casquillote. Un casquillo. Casquillo. Continuamos. Bueno, continuamos con un tono bueno. ...20, 19, 21, 22. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Híjole, otro cartucho más. Otro cartucho. Bueno, pues continuamos, continuamos. Bueno, compañero, no la filmé porque pensé que iba a ser algo, una lámina o algo. Pero miren nomás, una medallita. Medalla, medalla, medalla. ¿De qué es? Pues no. Ahora sí que Dios sabe de qué será. ¿Verdad? A ver. No dice. Pero bueno, la limpiamos y ahí se las ponemos en el video. Medallita, medallita. Con un número 12 en el Equinox. Un número 12 en el Equinox. Aquí andan los compañeros.
Hemos estado cambiando de punto como unas 7, 8 veces en el transcurso del día, donde nos hemos movido y no hay nada. Bueno, ahí hay mucho tepalcate, que es un pueblo como tumbado, no hay ruinas en pie, como pueden ustedes observar, no hay ni una ruina en pie, mucho tepalcate, y pues aquí andamos echándole ganas. Continuamos. Bueno, compañeros, andamos aquí en otro punto más. Aquí andamos en unas ruinas. De unas ruinas nos llevaron a otras. Ya se nos está oscureciendo. Ya hubo unos hallazgos. Y pues este punto está lleno de tepalcate, pero hay pocos hallazgos. Más sin embargo, se ha salido, ¿verdad? No nos quejamos. Así como dicen, si nos quejamos está peor. Pero vean qué bonito, bonito lugar. Una panorámica del lugar con una hermosa puesta de sol. Ahí se está ocultando el sol. Bueno, ¿en qué les puedo comentar? Pues ya casi damos por terminado este video. Salimos temprano de la ciudad de Chihuahua. Echamos mucho lonche porque era todo el día y ya nos dio hambre. Ya nos acabamos el lonche, ya casi nos acabamos el agua y ya nos dio hambre. Ya ahorita yo creo como en, no sé, quizás 2 horas más por ahí llegaremos a una tiendita donde podamos comprar algo. Y pues muy a gusto. Ya viene la noche. 3 compañeros cansados, 3 compañeros continuamos en la batalla buscando las reliquias. Entonces, ya faltan unos minutos para que se oscurezca. Y ahorita yo creo que vamos a filmar un video de la prospección de noche. Y y pues esperemos. Aunque si de día no sacamos, de noche se me hace más difícil, ¿verdad? Pero pues aquí andamos y con mucho entusiasmo, muchas ganas. Y con un hermoso paisaje aquí que nos rodea. Y estamos disfrutando. Disfrutando el desestresarnos, disfrutando el lugar, la compañía, convivencia, el cotorreo. Y pues aquí andamos echándole ganas. Aquí continuamos. Bueno, compañeros, aquí está parte de los hallazgos que sacaron. Sacamos el otro. Aquí mira, este es de Andrés. Una medallita. Parece una Josefa. Aquí casquillos, anillo, herraduras, unos aros, y luego continúa Andrés aquí con las armónicas. Y luego por este lado, estos son los hallazgos míos, los hallazgos de Edwin. Un centavo porfiriano, bala, otra medallita, un botón, casquillos, estos ganchos, no sé, este gancho es el de Andrés. Y pues es el mío, quién sabe qué serán, vamos a investigarlo a ver qué son. Hebillas, aquí están los de los compañeros. ¿Esto es de qué es tuyo? Pac-Man. El Pac-Man Detector. Pac-Man Detector aquí presente. Ya tenía mucho que no nos acompañaba. Pac-Man Detector. Pac-Man Detector. Eso es todo. Bueno, continuamos aquí con herraduras, casquillos, balas. Ándale. Esta que viene es una mancuernilla. Un botoncito muy bonito. ¿Y esta qué? Otro. Tu botón o mancuernilla o botón o arete, ¿verdad? Y luego aquí está lo de Martín, una moneda del occidente. ¿Del occidente, Martín? Octavo occidente. Octavo de occidente. Ahí no sé, un arreglo pudiera ser. ¿Qué puede ser esto, Martín? Un adorno. Un adorno. Y un anillo. Un anillo. Ok. Moneda. Adán, ¿esto es lo tuyo, Adán? ¿Una cuchara? Ok, esto también es de Martín, las cucharas, botones, y continuamos, y de fondo los radios, para que vean que tenemos radio, miren nomás, ¿verdad? No, bueno. Salieron herraduras, unos casquillos. Eso. Y pues nada más. Excelente, vamos. Excelente. Está haciendo frío. Bueno, pues aquí nos despedimos con esta lluvia. Excelente. ¿Qué tal estuvo la aventura? Salida, una aventura muy buena. Eso. Visiten el canal, corren. Aventuras en Chihuahua. Eso, Adán, ¿cómo te la pasaste? Excelente, ya nada más me dio mucho frío ahorita el último. Sí, pues es que andamos todos mojados, andamos. Sí, definitivo.
Martín, ¿cómo estuvo la aventura? Excelente, un clima precioso. Eso. Lluvia, fresco, nublado, a todo dar. Eso. Y buenos hallazgos. Excelente, excelente. Muy bien. Y Andrés, ¿cómo estuvo esta aventura? Ah, pues muy agradable, muy suave. Aquí andamos cerrando el canal, el video de este día. Y vamos sobre las hamburguesas ahora. Eso sí, que no puede faltar. Ya tenemos mucha hambre. Ya tenemos mucha hambre. Muy bien, amigos y compañeros, continuamos aquí. Pues ya cerramos lo que es este día, esta aventura. Y síganos para la siguiente aventura. No se les olvide darnos like, suscribirse, apóyenos. Aquí andamos a gusto prospectando y visitando estas ruinas y buscando lo que nos dejaron nuestros antepasados y lo que nos deja nuestra madre tierra. A gusto. Saludos, nos vemos.